pensados es el libro de la vida. Está tu nombre en el libro de la vida. Entonces queremos presentarle un drama y le voy a pedir, por favor, Martín, ¿puedes quitar los vídeos? Los vamos a poner en una pilita. Es que ahí en la pilita hay una nota estorbe para la luz nomás. ¿Verdad? Y vamos a apagar lo que es la luz de aquí del medio. Ahorita y ¡Camínale! ¡Te creía! ¡Camínale!
Ahí
importa lo que te pierdes. Ándale, anímate. Un día más no se nos quita, vamos a ver. Ya vamos a ver, te vas a sentir bien. ¿Otra correta? Ay, no te preocupes, yo traigo ropa en mi cajuela y traigo una aquí que traigo extra. Ok, vamos a tomar algo. Escrito está.
En esta hora,
delante de tu presencia, Señor, me reconozco que he sido pecador, pero en este momento acepto el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario en favor de mí por mis pecados. Perdónalo, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso es todo. Te aseguro que ahorita estás limpio de toda culpa, perdonado de todos tus pecados. Y me siento diferente. Pues tu nombre ya está escrito ahorita en el libro de la vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué bien, me siento bien, diferente. Pues vamos a seguir trabajando. Ya se